Buenos días, habla con Sergio Jaramillo. Vamos a ver duples para la venta. Aquí vamos a ver unos 18 duples que tengo para la venta. Este es un duples que vale 89 mil dólares. Este duples está en Von Mayer. Cada uno tiene 3 cuartos, 2 baños y vale 89 mil dólares. Este duples. Vamos a ver el siguiente. El siguiente duplex vale 92 mil dólares. Este duplex está en Lija de Acres. Aquí vemos el duplex. Las fotos interiores. Son también 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Tiene agua en la ciudad. Vale 89 mil dólares. Aquí tenemos otro duple. Este duple vale 96 mil dólares. Este duple está en Lija y Acres. Tiene 2 garajes, o sea, son 2 duples independientes. 2 garajes, 3 cuartos, 2 baños. Cada uno tiene 3 cuartos, 2 baños. Cada uno tiene su planta de tratamiento. Esta es la cocina. Aquí tenemos la cocina con lavadora, secadora, nevera, microondas. Este es el salón social y el comedor. Este es el baño, un baño, y estas son las 2 piezas. Por este duplex están pidiendo 96 mil dólares. Es aproximadamente 2.700 pies cuadrados. Está en un cuarto de acre. Ahora, este duplex están pidiendo 99 mil dólares. Este duplex no tiene garaje. El parqueadero es afuera. Son también en 3 cuartos, cada uno tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Están pidiendo 99 mil dólares. Este duplex está cerca a la Gunnery con la Leonard. Podemos verla ahí, la vista aérea. Mira la vista aérea ahí. Está en un cuarto de acre. El duplex está en un cuarto de acre. Y están pidiendo 99 mil dólares. Aquí tenemos otro duplex. Este duplex están pidiendo 99.800. Este duplex tampoco tiene garajes cubiertos, los garajes son afuera. Podemos verlo aquí en. Aquí podemos ver el duplex. Aquí lo podemos ver. El duplex donde está situado. Ahí vemos el duplex. Son también 6 cuartos, 4 baños, 2.500 pies cuadrados. Aquí tenemos otro duplex. Por este duplex están pidiendo 100 mil dólares. También de 6 cuartos, 4 baños. Podemos mirarlo aquí en el mapa. Mira el duplex. Ahí vemos las casas. Podemos verlo de otra vista, por otro ángulo. Una vista aérea por otro ángulo. Ahí lo tenemos. Y aquí lo podemos ver. No está situado. Está por la Buchanan. Por la Buchanan y la Gunnery. Buchanan y Gunnery. Está cerca. Esto es un aeropuerto privado. Cerca de un aeropuerto privado. Está cerca de la Lee Boulevard. Que la Lee Boulevard. Es la vía más importante, está también cerca de la escuela, está una escuela, está a 2 cuadras de la escuela, está muy bien situadito, en una zona muy bonita, y es un duple muy nuevo, es un duple del año 2006, este duple del año 2006, tiene agua independiente, o sea, no tiene que pagar agua, las dos tienen cada un aire acondicionado central. Aquí tenemos otro duple de 104 mil dólares. Este duplex es del año 2005. Tiene 2.400 de área bajo aire acondicionado, pero en área total son por ahí aproximadamente 3.000 pies cuadrados. Aquí vemos el garaje, la cocina. Podemos ver la línea aérea, el mapa aéreo. Ahí vemos el mapa aéreo. Aquí vemos por otro lado. Y aquí vemos por otro lado. Tiene un pequeño canal en la parte de atrás.
Esta área son 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acre. Están pidiendo 104.000 por él. Aquí tenemos otro duplex. Este duplex es de 2005. También tiene 6 cuartos, 4 baños. Tiene garaje independiente. Podemos mirarlo aquí. Aquí lo estamos viendo. El duplex. Mira el duplex ahí, en un cuarto de acre. Lo podemos ver de otro lado. El duplex completamente independiente. El terreno va hasta aquí, hasta el canal. O sea, el terreno todo es todo esto. Mire por la parte de atrás, o sea, el terreno viene hasta aquí, hasta el canal, hasta aquí el canal, hasta un canal, este es un canal pequeño, y están pidiendo 109.000 dólares por él. Aquí tengo otro duplex, que también están pidiendo 109.000 dólares por él, es 2.500 pies cuadrados, este tiene solamente 4 cuartos y 2 baños, pero tiene un den. Un den que poniéndolo un closet se puede asimilar como un cuarto. O sea, son dos cuartos y un den. Garaje. Estos duples se pueden alquilar de 650 a 700. O sea que puede producir 1.400 dólares mensuales. Casi 15.000 o 16.000 dólares anuales. Aquí tenemos otro duple en 109.000 dólares. Este sí son 6 cuartos, 4 baños. Aquí lo podemos ver. 6 cuartos, 4 baños. Esta es la parte de atrás del duple, de un lado del duple. Es donde está el aire acondicionado y la planta de tratamiento de agua. Aquí el piso tiene baldosa. Esta es la cocina, sala, comedor. Esta es la cocina con el lavaplatos, con el fogón, el microondas, la nevera, la estufa. Aquí tenemos la salida, la cocina. Aquí tenemos la entrada al garaje y aquí tenemos los cuartos. Este es el baño auxiliar. Este es el baño principal. Aquí tenemos, entonces son 6 cuartos, 4 baños, 2 garajes, 2 plantas de tratamiento, aire acondicionado central. Son dos sistemas independientes. Cada uno tiene su propia planta de tratamiento del agua. Y esto están pidiendo 109 mil dólares por él. Aquí tenemos otro duplex. Están pidiendo 109 mil dólares por él. No tiene garaje cubierto, tiene garaje afuera. Esta es la parte de adelante del duplex y esta es la parte de atrás, la planta de tratamiento de agua. Tiene unos dos nai independientes para cada lado. Aquí tenemos otro duplex. Por este duplex están pidiendo 115 mil dólares. También es 6 cuartos, 4 baños. Aquí lo podemos ver, el duplex independiente. Podemos verlo por otro lado. Mira el duplex ahí. Este es el duplex. Aquí podemos ver la parte de atrás. El duplex viene hasta aquí nomás, porque esto es otro terreno. O sea, el duplex viene. Este es el duplex. Aquí podemos ver parte aérea que está cerca a la 82, cerca a la Gunnery, cerca a. Aquí está un supermercado, aquí está un supermercado, aquí está Publix, aquí están los mercados, aquí cerquita hay dos Walmart también cerquita. Es un duplex muy bonito, está muy bien situado. Ahí le podemos ver un lado de la entrada, este es otro lado de la entrada. Estos duplex son muy nuevos, tiene 4 o 5 años, aquí están las dos cajas de correo. Aquí tenemos otro duplex, por este duplex están pidiendo 119. Este duplex tiene los dos garajes, aquí se le puede poner un adoquinado. Esta es la sala comedor, esta es la cocina y el baño. Estas son las piezas. Aquí tenemos la cocina con todos los otros domésticos, esto es otra pieza. Este es el baño principal y esta es la parte de atrás del duplex con la NAI. Este es otro costado del duplex. Aquí tenemos la planta de tratamiento de agua y aire acondicionado. Cada duplex tiene independientemente planta de tratamiento de agua y aire acondicionado central. Y aquí podemos verlo.
en el mapa. Cuando hicieron este mapa, este duplex todavía no lo han construido, porque este duplex es de 2006. O sea, el duplex supuestamente está aquí, pero en el mapa de Google todavía no figura. Pero el duplex existe ahí. Pasemos a otros dos duplex. Estos dos duplex tiene 4 cuartos, 4 baños, 2000 pies cuadrados. Está en Boquelia, en la Florida. Aquí tenemos otro duplex que es de 2006. Estos son 6 cuartos, 4 baños. Tiene bien pavimentadita la entrada. Aquí vemos otra parte, la parte de entrada. Aquí vemos, tiene piso baldosa, la cocina, la parte de atrás. Esta es la cocina con el microondas, con todos los electrodomésticos. Esta es una pieza, esta es la otra pieza. Este es el baño auxiliar y este es el baño principal. Y esta es la parte de atrás con una nave totalmente cerrada. Aquí la podemos ver en el mapa, el duplex donde está situado. Mira el duplex, ahí está situado. Este es el duplex. O sea, viene hasta aquí, hasta un canal. Este es todo el área del duplex. Vamos a verlo por otro lado, la parte de atrás. Y este es de costado del duplex. Mira, ahí lo puede ver. Por este duplex piden 120 mil dólares. Vamos a otro duplex. Este otro duplex es de 6 cuartos, 4 baños, 2500 pies cuadrados. Aquí vemos las dos entradas del duplex. Esta es la parte del frente. Esta es la parte interior. Tiene piso baldosa y lanai. Aquí tenemos el garaje para un solo carro con motor eléctrico, con control eléctrico. Este es un baño principal, este es una habitación. Esta es la pieza principal. Esta es la otra de la pieza principal. El baño de la pieza principal y el baño auxiliar. La cocina, otra vez la cocina. Esta es la nave y la parte de atrás del duplex. Esta es la tierra del parte de atrás del duplex. Y esta es la nave cerrada que tiene cada lado del duplex. Esta es la planta de tratamiento del agua y los dos contadores de energía independientes. Aquí tenemos el duplex. Por este duplex piden 120 mil dólares. Si lo vemos aquí en el mapa, ahí lo podemos ver el duplex. En las Alaska lo podemos ver el duplex completamente. Ahí lo vemos por la parte de atrás. Aquí lo vemos de costado, mira el duplex. Este duplex también está muy central. Es un duplex que está muy bien, muy central. Aquí tenemos otro duplex, vale 120 mil dólares. Este duplex tiene la ventaja que tiene garaje doble, o sea, el otro era un garaje sencillo, o sea que aquí garaje para dos carros. Es un garaje doble, que son muy escasos. Esta es la parte interior, piso baldosa. Aquí tenemos la entrada a los cuartos. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Este es el cuarto principal con los closets. Este es el baño del cuarto principal. Este sigue siendo la cocina. Este es el garaje doble para dos carros. Esta es la parte de atrás con la nave y con la planta de tratamiento central para los dos duples. Este duple está especial porque es un duple con dos garajes. Están pidiendo 120 mil dólares. O sea, este duple es 6 cuartos, 4 baños y 4 garajes. Dos para cada lado. Aquí tenemos este duple. Este duple están pidiendo 129 mil dólares. Un duple muy bonito. Un duple muy nuevo. Vamos a verlo aquí en el mapa. Este duple está en Lehigh Acres. Aquí vemos el duple. Este duple está cerca a un club. Está cerca al club, está cerca a Laguna, está cerca al 82. O sea, está muy cerca a todos los sitios. Está cerca a Walmart. Mira, aquí vemos el duple. Cerca a los centros comerciales. Y este es el último duplex. El último duplex que tenemos. Por eso, si usted necesita un duplex, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. La ventaja de los duplex, que son dos unidades cerradas, donde usted cobra dos arrendamientos, donde usted puede sacar 14 mil o 15 mil dólares al año de renta anual. O sea, que saca una muy buena inversión en un duplex y nosotros lo ayudamos a rentar.
Muchas gracias.